vamos a la casa de los famosos porque hay nominados. Hay nominados, ya se dieron a conocer. ¿Qué famoso quieres que salga de la... que siga en la casa, perdón? Ahora los votos son positivos, ahora los votos son a favor. Y aquí están los tres nominados, los estamos viendo en pantalla. Daniela es una de ellas, la otra nominada es Natalia y el otro nominado es Tony. Esos son los tres nominados y el público irá decidiendo cuál de los tres se va a quedar dentro de la casa. Recordemos que ahora es popularidad, ahora es por cariño. Yo creo que vamos descartando ya a Tony Costa. Yo creo que Tony Costa tiene el lugar seguro, porque es divertido dentro de la casa, porque se ha metido en pocas controversias. Realmente no es una persona que esté en constante pugna con los demás, para nada. Yo creo que aquí el problema está para Daniela y para Natalia. Y me parece que la salida va a estar reñida. O sea, la pelea va a estar muy reñida. Va a haber porcentajes muy, muy, muy parejitos. Porque ¿tú crees? Creo que las dos son como del mismo... O sea, no tienen estos públicos enormes. No creo que vaya a haber tantos votos como en otras ocasiones. Pero vamos a ver cuál... Yo creo que será Natalia, porque Daniela por lo menos no ha sido un mueble, ¿no? Para bien o para mal, ahí ha estado, ajá, como se dice vulgarmente, pues de canija, ¿no? Exactamente. Exactamente, entonces... Tenemos súper chat de Francisco García que nos manda $2, los amo, pero cada día demoran más para comenzar. Ay, nomás ahora. Ay, nomás hoy. Nomás oye, como hoy. Por ejemplo Raúl Salinas, pues yo no sé en qué mundo vives, Raúl Salinas, porque tú vives en otro mundo. Dice que Jorge Carvajal tiene canales exitosos y no pide donativos. Que yo sepa, tiene hasta la cuenta bancaria en la descripción. PayPal. Lo cual no está mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que Raúl Salinas vive en un mundo alterno. Sí, pues sí. Porque además de que recibe... O miente nomás para ser hater. Sí, o sea, exactamente. O sea, si, Raúl, si quieres aventar hate, aviéntalo, pero aviéntalo con verdades, no con mentiras, ¿no? O sea, Jorge Carvajal, al igual que nosotros, tiene la oportunidad de recibir superchats y él tiene hasta la cuenta bancaria y el PayPal, lo cual está padrísimo y está fregoncísimo que lo pueda hacer, porque tiene un equipo que mantener, tiene un equipo al cual trabaja ahí, ¿no? Pero entonces no digas mentiras, Raúl. ¿No? Además, lo voy a bloquear. Pues se merece porque siempre nos viene a tirar odio. De hecho, creo que es otra cuenta, ya lo había bloqueado yo. A ver, ¿cómo se llama? A Raúl Salinas, yo ya lo había bloqueado hace tiempo y vuelve a venir a tirar hate. Y es de los Salinas, ay, Raúl. Ajá. Pues Raulito. O sea, YouTube, mentiras aquí no, Raulito. Mentiras por convivir aquí no, mi rey. ¿En dónde? ¿YouTube? No. Bueno, entonces, yo creo, se va. Desde mi punto de vista, creo que sí se va Natalia. Sí. Yo creo. Siento que yo, sí. Yo digo también que se va Natalia. Es la que menos aporta, ¿no? Pues es un mueble. Es la que menos ha aportado. Entonces, yo sí creo que Natalia es la que más riesgo corre. Ahora, fíjate, estaba lloviendo en la mañana, una escena tan desagradable. Pero es tan desagradable cuando está la comida involucrada, cuando lo que, es otra cosa. Mira, resulta que Tony hace muchos hotcakes, sí, ¿no? Hace muchos hotcakes. Hizo, no sé, eran como 10 o 12. Hace toda una torrecita de hotcakes. Y en eso aparece Salvador Cervoni, lo ve y dice, ¡ay, qué bonito se ve! Es desesperante que se vea tan bonito. ¿En serio? Así dijo. Y entonces lo que hace es, destapa los hotcakes, los embarra de crema de cacahuate... O sea, los está echando a perder porque nadie se los está comiendo en ese momento. Pues no hay nadie. Si no te gusta la crema de cacahuate, pues ya valiste. Les embarra la crema de cacahuate, los agarra con las manos sucias, los deshace algunos y luego se avienta con la cara, con la boca, encima de los hotcakes. ¿En serio? ¡Qué cerdón y cerdón y qué cerdón y cerdón! ¡Chino, Jesús! Porque además, a ver... Tony tardó, ¿cuánto tardas en cocinar? Tony tardó un ratote en hacer su comida para que llegue alguien, te la manosee tu comidita, le ponga sus babas, te la echa a perder poniéndole crema de cacahuate, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién vino y se los comió? ¿Eh? ¿Quién se los comió? Pues no sé, ya no se supo si Tony se dio cuenta de lo que había pasado, si sabe quién es el que lo hizo, pero yo sí creo que Salvador anda,
anda ya haciendo cosas que están ya mal. O sea, yo creo que también, porque aunque él diga, ay, que es divertido, pues es divertido a lo mejor cuando tienes 15 años, que le haces ese tipo de bromillas a tus amigos, ¿no? Pero a los 40 y tantos, hacerle bromas en una casa así no me parece correcto, ¿no? Pues no. Pero bueno, así es lo que está pasando. Cerdoni dice dentro. Que adecuado el apodo. Cerdoni. Sí, es medio cochino el rata. ¿Medio? Pues, yo no me comería esos hot cakes, pero pues con hambre, quién sabe. Con hambre. Oye, tenemos varios superchats, ¿no? Tenemos a Luis Landeros. Luis Landeros dice, saludos Alex y Jesús y Tomasito, se les quiere. Muchas gracias, Luisito. Muchas gracias, siempre estás pendiente de nosotros, siempre estás ahí mandándonos mensajitos. Muchas gracias. Tenemos otro, ¿ya lo viste o lo leo yo? Léetelo. Ok, dice Galletas de Animalito. Nos envía $4.99 y nos dice, yo dono porque soy bendecida y porque es una forma de agradecer el trabajo tuyo y de Gigi Carvajal. Dono porque me da mi perra gana y se acabó. Los amo. Muchas Hola, gracias, galletas de animalito. ¿Querías galletas si te llegara el rata, si te lamiera tus galletas? ¿Sabes que aparte lo padre es que eso, que ustedes que pueden apoyar los canales, ustedes pueden hacer que la comunidad de Jorge continúe, con todo su equipo, que le vaya bien, que nos vaya bien a nosotros, ¿no? Eso está bien padre. Ahora, los que reclaman eso y los que vienen a dar envidia, pues bueno, cada quien con su rollo. Pero bueno, nosotros tenemos también todo el derecho de bloquearlos. Para eso es el canal del producer y de Alex, ¿no? Claro. Sí. Es que no es bloquear por bloquear, claro. O sea, es que es cuando tiran hate. Y cuando hay alguien constante y que aparte, todos los días religiosamente no es, viene. Exacto, no es la primera vez. Exacto. No, o sea, alguien vez. Que religiosamente nos está tratando de molestar, de difamar, de mentir, ¿por qué no lo vamos a bloquear? No, se llama salud mental. O sea, es que vienen a encochinar, ahora sí que encochinar el hate y eso sí no se vale. Qué bueno que sí están, no podía empezar a hacer la comida, nos dice. No, aquí estamos, Mario, tú dale. Desde Guanajuato nos saluda Morse L. ¿Que cuándo es tu cumpleaños, Alex? Dice Alex. Ajá. Alex PS. Mi cumpleaños es el 2 de agosto, o sea, de este martes que viene al otro. Ya casi. Ya, dice, según Cervoni, dice Lucy, ¿no? Según Cervoni es porque el malo de la historia es el malo de la historia, pero hay de cosas a cosas. Y el ejemplo se me fue. Oh, me my fue. God. Mira, Veros Bauer nos envía $50 mexicanos y nos dice, Alexito, deberías de poner la opción para que solo suscriptores comenten en el chat y así evitar a los haters. Los faranduleros sabemos cómo son ustedes. Pues sí, es una opción, pero también limita, ¿no? Porque luego también, ¿saben qué pasa? Que hay gente que en realidad entiende el internet básico. O sea, que no sabe cómo suscribirse. Exacto, que a veces no saben cómo suscribirse, no saben cómo buscar. Y lo entiendo perfectamente porque el internet es una cosa con la que no nacimos nosotros como generación, ¿no? Uh-huh. O sea, vaya, ahora sí los chavaquillos ya van a nacer con eso y a los 2 años ya van a saber suscribirse, pero nosotros no. Entonces, por empatía con esa gente, ¿no? Por eso es que no ponemos esa regla. Sabemos que existe, pero pues queremos que vaya, la mayoría pueda comentar, ¿no? Licaldo nos manda $19 mexicanos, dice Carmen Monzón. Gracias, Licaldo, perdón. Carmen Monzón, saludos. Yo no puedo donar por el momento, pero los apoyo mucho, los recomiendo, les doy mi like, me la paso viéndolos a los dos. Ustedes y mi amada Gigi, gracias por estar en YouTube, dice. Pues, muchas gracias. Oigan, y otra cosa. Gracias, Carmelita. Además, hay una cosa. Yo no le voy a quitar a Jesús el deporte favorito de su vida, que es bloquear gente. Es tu deporte favorito. ¿Sí o no? El otro día lo dijiste aquí. No vaya a ser como que el castillo, que un día dices una cosa y otro día dices castillo? Que era un placer como bloquear gente, aquí lo dijiste. Bueno, pues si lo dije, pues lo dije, que no me voy a echar sí, para atrás. Exacto. O sea, para ti está bien padre ahí. Se siente una satisfacción. Se siente la satisfacción. Oigan, ¿y quién? ¿Ya fueron al canal? Díganos para ir corriendo a aceptarlos, porque este día queremos muchos. ¿Cuál canal? Pues al canal de Facebook. Grupo. Al grupo. Al grupo de Facebook. Atenea nos dice, creo saldrá Daniela por como le gritó a Ivonne.